Bienvenidos a un episodio más de Caminar Leyendo, episodio número 101. Y en este episodio, como dice el título, vamos a ver cómo gastar el dinero. Cómo gastar el dinero después de ahorrar mucho, ¿no? Las inversiones, como se habrán dado cuenta, son uno de los temas que ahorita me está interesando mucho por ahorrar para mi futuro, porque en realidad me quedé sin la beca de la maestría y entonces pues tengo que buscar un trabajo, pero me puse a pensar, bueno, ¿y un trabajo? ¿Qué seguridades me dan? ¿Cómo puedo pensar para el futuro? Yo, ¿qué tal que me quiero dedicar a ser artista tal cual o tener mi estudio de grabación y entonces no va a ser un trabajo estable que alguien más me pague, sino que yo voy a ser mi propio jefe y voy a ser emprendedor y estas cosas y entonces no tengo seguro y cómo yo puedo hacer esto, ¿no? ¿Cómo puedo yo sobrevivir a mi propia vejez? Que es una pregunta, me parece milenaria, pero todos los inversionistas te dicen pues ahorra, ahorra, ahorra. Y mételo a inversiones, mételo a S&P 500. Ya me cansé de tanta vez que he escuchado ese consejo. No todos, es mételo al mercado y el mercado va a ganarle a cualquier cosa. Y todas estas cosas, las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, todos dicen eso, pero pocas personas hablan de, bueno, ¿y cómo gasto ese dinero? ¿En qué momento gasto ese dinero? ¿O cómo puedo disfrutar de ese dinero ahorita? O sea, ¿cómo puedo darme un gusto ahorita? Tony Robbins tiene su propia respuesta y es esta caja de los sueños que dice, bueno, tienes un ahorro por separado en donde vas a ahorrar para cosas más a corto plazo y darte gustitos, ya sea una vacación, comprar una cosa que es medio inútil pero que te encanta, poder hacer una consola de videojuegos, aunque gente trabaja con consolas de videojuegos, entonces aquí depende mucho, podría hacer una motocicleta, por ejemplo, yo quiero una moto, podría hacer esa mi caja de los sueños, etcétera, ¿no? O sea, podría haber muchas cosas, cada quien va a tener una propia respuesta y dice, bueno, vas a hacer eso. Pero luego también me preguntaba yo, bueno, ok, ya ahorré, no sé, 500 millones de dólares para mi retiro. ¿Cómo los gasto? ¿En qué momento empiezo a gastarlos? ¿Qué onda con eso? ¿Se lo dejo a alguien más? ¿No pienso tener hijos? ¿A quién se va? ¿Se va a una fundación? ¿Qué hago? Y aquí es donde entra este gran libro, Die with Zero, de Bill Perkins, y lo narra él mismo, ¿no? En el audiolibro. También está el libro físico, por cierto, va a estar links en las descripciones. Bueno, link en la descripción para ver si lo quieren comprar en Audible o comprarlo en físico. Es un link patrocinado. Si lo compran desde ahí, me apoyan con un pequeño porcentaje. Me dan una gran ayuda para continuar con este contenido en el canal. Pero ahora vamos a ver qué. Die with Zero. ¿Cuál es la gran tesis de este vato? Es literalmente esa. Para eficientar el gasto de tu ahorro, o sea, para eficientar cómo usas el dinero, tienes que morirte con cero. Con cero pesos. O sea, la meta sería, el día que te mueres con nada en la cartera, nada en cuentas de banco, nada. Nada de dinero. Esa sería la manera más eficiente de tener tu dinero. Y suena lógico, ¿no? O sea, porque si no, imaginen que ustedes fueron ahorrando a lo largo de su vida. Imaginen que ahorita ganan, no sé, 10 mil pesos. Y de esos 10 mil, ustedes, pues, no se dan tantos lujos, como que ahí le van ahorrando y pueden ahorrar, no sé, 2 mil. Entonces gastan solo 8 de esos 10. Esos 2 mil pesos los vas a ahorrar, 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 pero ¿para ahorrarlos para qué? Ese es el punto. ¿Ahorrarlos para qué? ¿Qué tal que empiezas a ganar más dinero y ahorras más? Y ganas más dinero y ahorras más. Y tienes más y más ahorros. Y esos ahorros, pues en realidad nada más están ahí detenidos. Si mueres en algún momento, ese dinero ya no lo disfrutaste. Pudiste haberte ido de viaje, pudiste haberte comprado algo, pudiste haberlo disfrutado con la familia, pero no lo hiciste. Y entonces ese es un manejo ineficiente del dinero. Yo estoy de acuerdo con eso y por eso compré este libro, porque quería yo ver, bueno, ¿quién te habla de cómo gastar? O sea, parece algo estúpido porque pues todos gastamos de manera así babosa y parece que todos los economistas y financieros están dedicados a decirnos, no, güey, no gastes tanto, o sea, no lo hagas así, sé más prudente. Pero me parece que si eres muy prudente también estás perdiéndote de cosas en la vida, ¿no? Bien, así que, ¿cómo dice Bill Perkins que debemos alcanzar esa meta? Para empezar, dice que tienes que tener más o menos una fecha de tu muerte, ¿no? Y dice, pues es una cosa medio mórbida de hacer, pero tienes una calculadora en internet o ir con un médico y toda esta cosa y ver tu esperanza de vida. Más o menos con eso podrías tener, pues no vas a tener la seguridad de que te vas a morir ese día, ¿no? Pero vas a tener más o menos un estimado de qué tantos años tú podrías pensar que tienes. O sea, o si no quieres hacer esta cosa mórbida de calcular tu edad, o sea, tu edad de muerte, podrías hacer decir, bueno, a ver, a los 90 o a los 100, ¿no? Difícilmente alguien llega a los 100. ¿Qué tal que a los 100 me quedo quedar sin dinero? Entonces, ¿en qué momento
O sea, voy a ahorrar, voy a ahorrar, voy a ahorrar. Este pico de mi mayor ahorro, ¿dónde va a estar para que yo gastándome eso a los 100 años me quede sin nada? Esa es una primera estrategia que él te plantea. Ahora, lo primera, o sea, las primeras contrapartes que se presentan son: ese dinero es para mis hijos, o si lo quiero donar cuando muera. Y él lo que responde es: bueno, si lo quieres donar a tus hijos, ese ahorro, ese, en realidad, dónaselos ahora. Uno de los grandes argumentos que tiene es: si lo donas ahora, probablemente lo van a poder disfrutar más. Imaginemos esto, entre unas generaciones y otras, por lo regular hay unos 20 años, entre 20 y 30 años. Si tú mueres a los 70 o los 80 años, probablemente tus hijos vayan a tener entre 50 o entre 45 y 60, pónganle. En ese momento de la vida, probablemente, o sea, lo más común es que ya tengas resuelta económicamente la vida. O sea, tengas un trabajo estable o un negocio estable o estas cosas. Entonces, esa llegada de dinero probablemente no le vaya a ser tan útil como si se la dieras 15 años antes y tuviera 30 y esté empezando un negocio. O 20 años antes y tuviera 25 y fuera saliendo de la carrera y no tuviera idea de qué está haciendo, como es mi caso, ¿no? Entonces, le va a ser más útil en cuanto más pronto le des ese dinero, si ya lo tienes ahorrado, ¿no? Ahora, ¿quieres ahorrar más para darle más? Pues dale algo en este momento y después le das otro poco. Esa me parece una gran, gran solución. O sea, no es que te quieras morir con cero y todo te lo gastes en ti, sino que más bien lo puedes donar antes y en ese momento ya el dinero ya no es tuyo, entonces te vas, o sea, te quedas con una parte para quedarte sin nada al momento de morir. Es interesante. Y con las fundaciones más o menos lo mismo. Dice, bueno, lo que le vas a dar en un momento random de la vida, porque te vas a morir en un momento random a una cierta fundación, se lo puedes dar en un momento en donde todavía sigas vivo, en donde quizás te puedas ser reconocido por ello. Quizás, o sea, no es tan mal el sentir que te tienen que dar alguna clase de reconocimiento y tú disfrutar de ello. Si les vas a donar 100 mil pesos, si les vas a donar 50 pesos, si les vas a donar 500, está padre que te puedan decir, oye, gracias. No es tan simple como eso. Bueno, eso ahí. Y entonces empieza a hacer una argumentación en eso, te empieza a dar todos los tips, todas las cosas como de, bueno, a ver, tienes que calcular más o menos tu pico y cuántos gastos tienes y cosas así para empezarlo a disfrutar y todo esto. Ahora, eso todavía no respondía a mi pregunta de, bueno, ¿y ahorita? Esto todavía sigue siendo como de, bueno, cuando llegues a una edad adulta, mayor, pues ya puedes empezar a gastarlo y así. Pero bueno, ¿y ahorita qué hago? Lo que él propone es hacer una línea de tiempo en donde tú más o menos hagas, no una bucket list, sino de cosas que quiero hacer antes de morir, sino una lista de cosas que quiero hacer durante la vida. Y se tiene que tomar en cuenta que hay unas cosas que no vas a poder cuando seas mayor. ¿Sí? O sea, si tú quieres ir a escalar el Everest, es más probable que lo puedas hacer entre los 30 y los 50 y tantos que cuando tengas 70 u 80. Hay gente que lo logra, por supuesto, pero eso requiere que seas un fuera de serie, ¿no? Si todos nos consideramos fueras de serie, si todos fuéramos fueras de serie, pues híjole, el mundo sería muy distinto. Quizá nadie lo sería, como dice Síndrome, ¿no? Pero, en realidad, si nos consideramos comunes, o comunes al menos en eso, ¿no?, en escalar montañas, pues quizá tengo que ahorrar para irme al Everest en cuanto yo esté en mi mejor estado de salud y físico. Y va a haber cosas que sí podría hacer en la edad ya adulta mayor. Si quiero yo, no sé, ir a la ópera cada 8 días, quizá ahorita pues me conviene más hacer cosas de acción, cosas, o sea, en mis 20, 30 años, quizá me conviene hacer más cosas que sean más demandantes físicamente y podré ir a teatros y cosas así a partir de ahorita, pero podré gastar muchísimo más dinero en eso en un momento en el que yo sea más sedentario. Que es otra cosa que él dice, bueno, a veces para el dinero, para las personas muy mayores, pues ya no es tanto una necesidad de que necesiten gastarlo y así, pues como mantenerse así, no es que quieran salir muchísimo, no es que quieran, hay gente que sí, por el otro lado. Y tienes que calcularlo dentro de tu propia vida. Pero justo eso es hacer esta línea de tiempo de las cosas que quiero hacer. Vas a ver que diferentes acciones, diferentes actividades van a caer en diferentes momentos de la vida. ¿Cuándo es mejor hacerlas? Cuando tienes mucha juventud, como tomar un viaje de mochilero e irte a Europa pidiendo un préstamo y arriesgándote muchísimo. Puede ser en tus 20s.
Sí, o sea, él no dice que no, puede ser en tus 20s. De hecho, uno de sus amigos lo hizo y lo defiende mucho. Probablemente no es lo mejor hacerlo en los 60, ¿no? O sea, ya no tiene sentido irte de mochilero, ya más bien quieres confort, quieres ir a hotelitos, quieres conocer cosas más caras. Entonces, bueno, te va a salir en un diferente costo, pero es en edades diferentes y con eso suceden muchas cosas. O sea, muchas de las cosas las puedes como acomodar en ciertas etapas de la vida. Y si se enciman mucho, pues quizá podrías empezar a distribuirlas y pensar en metas así, en metas temporales con respecto a tu estado de salud y el aprovechamiento que le puedes dar a dichas actividades. Me parece un gran argumento. Entonces, no se trata de solo gastar y no, 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 la vida es una y gástatelo todo ahorita y ya ves mañana. No, ahorra, hazlo, pero hazlo con un plan de qué quieres hacer y que no te constriñas, que no digas, no, pues el que súper ahorra y así, no está disfrutando de la vida como podría hacerlo. Quizá así la disfruta, bueno, ese es otro tema. Pero si no estás disfrutando el ahorrar tanto, no tienes que castigarte por ello y puedes darte unos ciertos gustitos. Al menos eso dice Bill Perkins. No sé, ¿qué piensan? ¿Qué piensan? Díganme en los comentarios, ¿qué piensan de toda esta estrategia? A mí me parece interesante. De hecho, estoy pensando seguirla, siguiendo todos los consejos de todos los otros financieros, invertir, hacer estas cosas, pero pues no dejar de lado el gastar. Porque si nada más ahorras, nunca vas a disfrutar ese dinero. Y este es un buen libro para hacer esto. Bueno, les recuerdo que si ya los convencí o quieren saber más cómo es, o sea, pues mucho más sofisticado de lo que yo lo estoy platicando acá. Les recuerdo que van a estar los links en la descripción por si lo quieren comprar y quieren apoyar este canal comprando esto. No les va a costar un centavo más y a mí me echan un montón la mano. Vamos entonces a las calificaciones. Dificultad de lectura 1. No tiene nada, nada de dificultad. Todo te lo explica muy bien, los argumentos los desarrolla muy bonito, te va atrapando en la retórica. También los tienes que analizar, ¿no? No hay que tomarlos nada más a la ligera, pero a mí varios me hicieron sentido, varios otros no se conectan con mi vida, entonces tampoco los voy a tomar, pero hagan una lectura crítica de esto también. Bien, en velocidad de lectura, como es un audiolibro, esto dura 5 horas 12 minutos. No es muchísimo, de hecho es un libro cortito. Si lo pones a por dos, bueno, si escuchas bien en inglés, porque creo que todavía no está traducido, sería una buena traducción. Si escuchas bien en inglés, lo puedes poner por dos, ya son 2 horas y media. O sea, en un viaje largo te lo avientas. O en una semanita. Escuchando poco a poco, te lo avientas. Es súper, súper agradable de escuchar. Aparte que lo narre él mismo, como que le da otro, yo lo disfruté mucho. Y finalmente, sí lo recomiendo, este se lleva también 5. No todos los libros de economía, el de Tony Robbins y este sí se han llevado 5 porque me parecen que se complementan muy bien. El de Tony Robbins te dice ahorra, 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 ahorra y en el momento en el que tengas suficiente te retiras. Pero este te dice ahorra, ahorra y ve gastando un poquito. Ahorra, ahorra, ahorra y ve poniéndote metas a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo y intenta que ese dinero no solo funcione a ti, como lo que decía Tony Robbins, ¿no? De dalo, dona y esta cosa. Este te dice dona, pero dona ahora, no cuando mueras. Que ya no va a valer la pena para ti. Bien, bueno, díganme qué piensan. Pero como siempre, si les gustó, suscríbanse, campanita para que se enteren de cuando subimos más videos, comentarios, muchos comentarios, espero, de este video. Y yo los veo en el próximo episodio de Caminar Leyendo.